Hey, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. En el día de hoy les quiero enseñar un tutorial de cómo pueden activar la virtualización en cualquier computadora. Activar la virtualización es muy esencial para la gente que juega Free Fire o para la gente que utiliza emuladores de Android. Prácticamente si nosotros no activamos la virtualización, el emulador no va a ir muy mal. A pesar de que nosotros tengamos una supercomputadora, si nosotros no activamos la virtualización, el emulador siempre nos va a ir con lag. Así que para que puedas aprovechar al máximo tu emulador, te recomiendo que actives la virtualización. Lo primero que nosotros vamos a hacer es verificar si tenemos activada la virtualización, porque puede ser que nosotros tengamos ya activada la virtualización y vayamos a hacer estos pasos innecesariamente. Así que para no perder el tiempo, vamos a verificar si tenemos activada la virtualización. Para saber si nosotros tenemos activada la virtualización, solamente debemos de ir a nuestro administrador de tareas. Vamos a ingresar a nuestro administrador de tareas. Una vez que se abra, nosotros vamos a ir a la opción de rendimiento y aquí vamos a ir a la opción de CPU. Dentro de la opción de CPU, nosotros vamos a encontrar la información para saber si tenemos activada la virtualización. Como puedes ver, en mi caso yo ya la tengo activada. Pero yo antes ya había grabado lo que sería el video de cómo activar la virtualización. Así que para activar la virtualización, el primer paso es ingresar a la BIOS de nuestra computadora. En mi caso yo tengo una placa madre de Aorus y para ingresar a la BIOS en esta placa, yo tengo que apretar el botón DEL o la tecla suprimir. En tu caso, pues tienes que saber cuál es la tecla para ingresar a la BIOS, pero si tú no sabes, generalmente los fabricantes de computadoras suelen poner abajo del logo la tecla que nos sirve a nosotros para poder ingresar a la BIOS. Generalmente suelen ser las teclas DEL, F12 o F2. Así que tú tienes que averiguar cuál es la tecla que te permite ingresar a la BIOS. Una vez que tú ya ingreses a tu BIOS, tú vas a tener que ingresar a la pestaña de configuración o setting. Una vez que tú ya entres, vas a tener que buscar la opción que dice CPU configuración o configuración avanzada de CPU. En mi caso, la configuración de CPU avanzada no se encuentra dentro de la pestaña de setting, así que yo tengo que ingresar a la pestaña que dice Tweaking. Voy a ingresar y aquí yo puedo encontrar la opción que te dije antes, la de opciones avanzadas de CPU. Vamos a ingresar y dentro de esta opción nosotros deberíamos de encontrar lo que sería la virtualización. Aquí es muy importante saber que cada fabricante le llama como le guste a la virtualización. En mi caso, la marca de Aorus le llama a la virtualización SVM Mode. Si tú no puedes identificar o no puedes encontrar lo que sería la opción para activar la virtualización, yo te recomiendo que tú vayas leyendo las descripciones de cada una de estas. Como puedes ver, cada vez que yo selecciono una opción, abajo me sale la descripción. En este caso, cuando yo selecciono SVM, abajo me sale la opción de virtualización. Eso quiere decir que esa opción es para activar la virtualización. Una vez que nosotros ya activemos la virtualización, lo que nosotros debemos de hacer es ir a la pestaña de guardar y salir. Y aquí nosotros vamos a seleccionar la opción que dice guardar y salir. Vamos a apretar en el botón sí y vamos a esperar hasta que nuestra computadora se reinicie. Yo te recomiendo que tú tengas en cuenta qué es lo que estás cambiando. Por ejemplo, aquí nos dice las opciones que yo le estoy cambiando a mi BIOS. Pero si tú estás cambiando algo que no debes cambiar, te recomiendo que restaure lo que sería tu BIOS. Porque si tú cambias algo que no debes de cambiar, prácticamente vas a tener problemas con tu computadora. Una vez aclarado este tema, pues le das en guardar y salir y esperas hasta que tu computadora se prenda. Y cuando ya se prenda, tú puedes irte al administrador de tareas y ahí puedes verificar si se encuentra activada la virtualización. Si tú estás utilizando lo que sería un emulador de Android y este emulador no se abre a pesar de que tú ya acabaste de activar la virtualización, lo que yo te recomiendo es que tú desactives lo que sería Hyper-V. Si esta tecnología se encuentra activada en tu computadora, prácticamente tú no vas a poder utilizar un emulador de Android, al menos que el emulador sea compatible. Pero si no es compatible con Hyper-V, tú no vas a poder utilizar lo que sería un emulador en tu computadora, así que yo te recomiendo que lo desactives. Si tú no sabes cómo desactivarla, los pasos son muy sencillos. Igual yo te voy a dejar este tutorial para que tú vayas a ver cómo es que se desactiva Hyper-V en Windows. Bien gente, este sería todo el tutorial del día de hoy de cómo activar la virtualización. Si este video te funcionó, no olvides que me puedes apoyar dejándome un like. También me puedes apoyar con una suscripción, es totalmente gratis.
Esto es todo de mi parte, espero que te haya servido este video, yo me despido y nos vemos en el siguiente tutorial de este canal.